noches, gracias por estar aquí en esta transmisión, una vez más, eh, pues como todos los lunes, tratando de eh, tener una interlocución con ustedes, que amablemente nos siguen en Notas sin Pauta en YouTube, y de abordar eh, pues diferentes asuntos que están por ahí en la agenda, en la agenda pública, eh, considero son relevantes, y que bueno, pues eh, principalmente me gusta la idea de que podamos abordar algunas temáticas que seguramente son de su interés. Ya vi por ahí que hay mucho interés o mucha atención en el asunto de eh, la estancia de Enrique Peña Nieto en España y esta Golden Card o algo así que le, que le otorgaron por la adquisición de, de un eh, local comercial en el centro de Madrid. Que pues estaría tasado eh, eh, cuando eh, menos en unos, eh, pues entre 10 y 15 millones de pesos, y eh, además de vivir en un, pues, en un lugar lujoso de Madrid, eh, en una zona de alta plusvalía, donde, bueno, pues tiene como vecinos a algunos. Eh, algunas celebridades eh, como Javier Bardem y gente así de, de la farándula que en España eh, pues tiene sus, sus propiedades. Y siempre nos queda esta sensación, eh, esta eh, sensación de impunidad, de corrupción e impunidad en. Eh, estos políticos que logran amasar fortunas ingentes, fortunas importantes y que una vez que pasan a retiro eh, terminan dándose vida de reyes. Eh, algo que, bueno, pues eh, naturalmente nos conduce a la eh, dificultad que supone perseguir casos de corrupción en este país eh, y que, eh, y mucho menos llegar a... Hasta un presidente de la república, pero ahora sí que para usar eh, la expresión coloquial eh, en qué trabaja el muchacho, decía eh, aquel corrido de si no me equivoco, los tujan, tucanes de Tijuana o, o quien pompó, como eh, suele citar eh, López Obrador, el presidente López Obrador, al, al eh, cantautor de ascendente tabasqueño Chicoche. Pero bueno. Eh, la polémica ahí sigue, habrá que esperar a ver qué responde Peña Nieto, a ver qué otras operaciones se logran acreditar eh, en eh, la península ibérica y, eh, pues, mostrarnos una vez más la cantidad de, eh, pues, eh, la posibilidad de lujo, de la pompa, del eh, boato, eh, esta forma de vida, de esta forma de ser que pues naturalmente está asociada a la corrupción e impunidad. Voy a leer algunos comentarios muy rápidamente. Me da mucho gusto saludar por aquí a muchos de ustedes que ya desde temprano están este, conectados. Veo a Julián Falcón que dice, Peña no merece una visa dorada, lo que merece es una lluvia dorada de todos los mexicanos. Vero García, buenas noches a todos, saludos, Master Rodríguez, listo, lista para escucharlo, pídales apoyo con los likes y si se puede con eh, dinero, dice, muchas gracias, gracias Vero. Y efectivamente, les voy a agradecer mucho que desde ya empiecen a poner sus likes en esta transmisión, que nos ayuden compartiendo si tienen la oportunidad y el deseo en sus redes sociales, el vínculo que eh, pues nos conduce a esta página, el link y, eh, por supuesto, sus comentarios y aquellos que estén en posibilidad de eh, realizar algún donativo, se los vamos a valorar muchísimo. Como en cada oportunidad, porque gracias a ustedes este proyecto puede seguir creciendo. Así que, Vero García, muchas gracias por el recordatorio y ahí está. Peña y otros merecen una jaula dorada. AMLO solo critica la corrupción de antes, pero de acciones concretas para castigarlos nada, dice Vero García. Escamilla Garbo, muy buenas noches a todos desde Monterrey. Eh, ayer anduve, pues sí, atravesé Monterrey, más bien pasé por San Pedro y me di una vuelta este, hacia la carretera nacional, atravesé ahí por tierra eh, la carretera eh, Cola de Caballo-Los Lirios y tuve la oportunidad eh, de coincidencias de la vida, encontrarme algunos pitis en el camino, cosa que eh, pues agradezco mucho que se tomen la molestia de saludar y, y, y de encontrarnos, así sea brevemente o de vehículo a vehículo. Es Camilla Garbo, pues un saludo hasta Monterrey. Emma Rubio, aquí está lista para la enseñanza de hoy. Creo que yo soy el que aprende más de ustedes, maestra Emma Rubio, gran filósofa, eventualmente con colaboraciones en Notas Sin Pauta y de manera más regular en Astillero Informa por si desean seguir a la maestra Emma Rubio. Eh, Julián Falcón. Eh, está saludando a, a Emma Rubio y, bueno, pues le señala que no le gusta la Fórmula 1. Es que fue muy polémico ayer el tema de la Fórmula 1, porque, bueno, pues eh, por primera vez en la historia, si no me equivoco, un mexicano gana el circuito de Mónaco. Checo Pérez, Sergio Pérez, Chequito decía la etiqueta. Eh, algo que, bueno, pues eh, siempre genera un, algunas críticas y algunos. Eh, 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 algunas expresiones para quienes no gustan del deporte o para quienes tienen un sentido crítico del de, eh, deportista en concreto, estas discusiones que suelen darse eh, muy encendidas en las redes sociales, en este caso en torno a la Fórmula 1. Yo sí me aventé toda la carrera ayer, no esperaba que fuera a ganar Sergio Pérez, pero lo hizo, lo hizo como ya lo había hecho en Azerbaiyán. Y bueno, debo decir, es un deporte al que me he puesto, eh, pues, si no de manera eh, exhaustiva, sí a seguir un poco en función de que, pues, mi hijo lleva algunos años siguiéndolo y, pues, trato de compartir esa afición con... Con él. Eh, Trombolo Garcés, que hacía mucho que no, no lo veíamos por acá. Hola a todos, muy buenas noches desde Altamira, Tamaulipas. Saluda a su amigo Torombolo Garcés, aquí acompañando al, al maestro Rodríguez, dice: Pues muchas gracias, qué gusto saludarte. Por allá va a haber elecciones, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Enrique V dice, muy buenas noches, Marco Rojas, vamos, máster. Ya tardó el máster, dice Emma Rubio, eran como las ocho cuatro, sí vi el mensaje cuando. Cuando se colocó, y bueno, como siempre, nos retrasamos un poquito en el arranque. Hugo Rodríguez, qué gusto, como siempre. Iván Mejía Barquera nos saluda. Eh, Mar Marta Barbioux, Barbiu, Barbiu, quizás, Barbiu, nos saluda desde Chicago. Marta, pues un saludote hasta allá, una Marta más en nuestras transmisiones. Karina Hernández, Potosí a ella, muy buenas noches, saludos hasta San Luis Potosí, entrando y dejando like, pide Iván Mejía Barquera, eh, Terreros, José Jorge Luis Terreros Sánchez, vamos a darle. Jorge Luis, te mando un saludo muy afectuoso. Tenemos pendiente por ahí una conversación. Jorge Luis es periodista en el Estado de México y eh, eventualmente también colaborador en Notas sin Pauta. Así que pueden seguirlo en notasinpauta.com. Arturo Peralta, saludos Tocayo, esperando el análisis de la situación. Emma Rubio, venga, venga, pues aquí estamos. Enrique Sánchez, lo mismo. Luis Delgadillo, maestro, su libro Ecos del 68 es fascinante. Cuéntenos más, maestro maestro, dice Luis, pues muchas gracias por la consideración, Luis, eh, que por cierto, en estos días me ha tocado eh, tener algunas referencias eh, relacionadas con, con ese libro en función de algunos políticos que han salido a la plática y que siguen por ahí. Uno de ellos, Pablo Gómez, actual titular de la UIF, responsable de la integración de la de la reforma electoral que quiere plantear el presidente López Obrador, y bueno, pues un político de las izquierdas históricas desde su militancia. Allá en el Partido Comunista en los años 60, hasta estos tiempos de morenismo, de López Obradorismo, que sigue muy vigente Pablo Gómez, y por ahí salió en una conversación hace eh, unos días lo mismo que uno de los personajes que no pude, de las personalidades que no pude entrevistar, eh, que era eh, Jorge Caso Lombardo. Eh, un político veterano ya de cierta edad que sigue por ahí activo en algunas eh, pues funciones digamos honorarias dentro del PRI pero eh, ya prácticamente retirado definitivamente retirado de la vida política y siempre me quedé con las ganas de entrevistarlo sigue vivo porque él fue el negociador de, digamos, eh, representante del gobierno de Díaz Ordaz, o uno de los dos representantes del gobierno de, de Díaz Ordaz, a la. Eh, 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 pues eh, ante el movimiento estudiantil y creo que estoy equivocado, era Jorge de la Vega. Bueno, ya me estoy confundiendo porque me saco de onda y a veces acumulo muchos datos y empiezo a decir cosas que... Eh, eh, son erróneas. Qué bonita sala que tiene en su casa, que también es mi casa. Claro que también es tu casa, estimado Mario Rojas. Muchas gracias. Rosa María Duarte, buenas noches. Llegando y dando el like moreliano. Un saludo hasta Michoacán para Rosa María Duarte, el tío Caguamas. A ver el, si Chivas Femenil se lleva el campeón de campeones. Dice Tío Caguanas, el doctor Gel, a ver a qué hora, pues ya andamos por acá, una disculpa. Melissa Damián ya también puso su like. Julián Falcón eh, dice: literal, máster al Chile, la neta, no te dio odio el oportunismo y versatilidad política de Calderón en el chapuzón con Checo Pérez, no es asquerosamente detestable. Bueno, miren, y sí. Creo que hay una sensación o un sentido bastante generalizado sobre Felipe Calderón en este país. Y evidentemente, pues el tipo forma parte ahí de la FIA, que es como digamos la FIFA del Automovilismo, por decirlo así, la Federación Internacional del Automovilismo, eh, tiene ahí una comisión, si no me equivoco, de medio ambiente que le asignaron hace unos meses y esa posición pues le permite tener un acceso. Entonces, eh, no sé, a veces eh, creo que ese oportunismo pues le resta... Eh, mérito ante algunos ojos a, a un deportista que al último eh, habrá que decir eh, independientemente de ese mensaje tan eh, desafortunado para quienes eh, pues hemos sido críticos o quienes de plano eh, aborrecen eh, lo que Calderón representó como presidente y lo que es como expresidente eh, me parece que no se le puede restar el mérito al, al conductor que por otra parte ya en términos políticos eh, pues es más cercano a López Obradorismo, su papá eh, pues es diputado de Morena y ha intentado ser candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena, López Obradorista de Hueso Colorado, así que bueno este, estas cosas que se dan luego eh, y opacan un poco por la parte política, lo que tiene que ver con el deporte saludos desde Brea, California Oscar Aguirre, un saludo hasta allá Terry Ortiz, buenas noches desde Atlixco, Puebla aguanta el master, dice aguanta el chat Marta Morgado ya llegó bienvenida Marta como siempre Franco Reno, no cree que es tiempo de hacer lo que eh, se hizo en Singapur, pregunta ahorita nos cuenta, culpables hay muchos, falta voluntad política, Marta Morgado, oigan, faltan los likes, ya ni la muelan, Jorge Luis Torrero, saludos, Marta Morgado de Marrubio, que confianza no le gusta la Fórmula 1, Hugo Rodríguez, y hoy queda más que claro el pacto de impunidad, dice Hugo, Luis Tenchis, el futuro de cabeza de vaca depende de quien gobierne, Tamaulipas o el proceso legal sin fuero, sigue de todas formas, ahorita Platicamos un poco de esto. Diga algo de fecal en Europa, festejando el triunfo de un niño rico que es conductor de vehículos muy rápidos, dice Alejandro Hau. Eh, manden muchos dineros, eh, proclama Emma Rubio. Saludos, muchas gracias, Rod Wong. Siempre es un privilegio, te agradezco mucho eh, tu aportación y, y bueno, pues. Eh, que estés por acá. Eh, José Pérez saluda desde San Luis Potosí también. Tenemos ya dos potosinos en el chat. Lluvia nocturna en San Luis Potosí, qué maravilla. Hay muchos lugares donde quisieran tener lluvia nocturna. ¿Qué embajada le van a dar a cabeza de vaca? Pregunta Ulises Domínguez. ¿Cómo se podría demostrar que existe un pacto de impunidad o de inmunidad entre López Obrador y Peña Nieto? Dice, eh, pregunta Verónica López Rivas. Héctor Espinosa, saludos ya presentes desde Xochimilco. Checo echó a perder su triunfo al invitar al volor a, a la celebración. Se quemó muy feo, dice Franco Reno. Jit eh, Jared, eh, que también hacía tiempo creo que no nos veíamos, estimado Jit Jared, eh, dice: ¿A qué se deberá que AMLO le, ras, le rasque a Peña? ¿Le estará doliendo que se filtre la corrupción de algunos candidatos de Morena? Pregunta: eh, ¿Cree que el gobierno federal, dice User May, y Morina, vayan a dejar que se concrete el fraude por parte del PAN en las elecciones de Tamaulipas. Uff, todo un tema. Marta Morgado, ah, porque por fin terminó la hegemonía de Hamilton. Eh, Marta Pau está saludando a todo el mundo y naturalmente, como siempre, eh, convocando a, las, eh, a los likes y a los comentarios. Eh, ¿Quién más por acá? Y eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, creo que familia pasta de conchos, que tenemos que hablar a la familia pasta de conchos a más tardar el día de mañana. Eh, saludos también para ustedes, para ti. Y sí, les debo una y muchas visitas. Mirta ya dejó su like chilango. Franco Reno, Díaz Ordaz, alias Litempo 10, esta referencia a ser informante de la CIA. Saludos, Rey Leónidas, también para ti. ¿quién más? Mariana Sánchez muchísimas gracias por tu aportación, de veras se los valoro muchísimo a todos, a todas a todes eh, Marcos, saludas, saludos Claudia Sánchez, también saludos para ti Claudia Sánchez, que no sé si es Claudia Sánchez la escultora, pero en cualquier caso te saludamos, Claudia Sánchez Blanca Laura Rodríguez, no sé si llegué tarde o temprano, pero siempre pendiente de el maese dice Blanca Laura, muchas gracias, Marcos G. Ayala ¿Por qué tan aferrado a criticar a Felipistos y no ocuparse para lo que fue votado? Se refiere a López Obrador, me parece. Mm, Juan Retana, eh, ¿aún se puede conseguir los peores vecinos del mundo? Claro que sí, los peores vecinos del mundo. Está, eh, lo puede encontrar en la tienda en línea de Notas sin Pauta. También eh, está en la librería. En la Ciudad de México, en la librería de la Brigada para Leer en Libertad, que suele tener ferias de libro en diferentes delegaciones capitalinas y que eh, lo tienen su stand principal, en el stand de la, de la Brigada Cultural. En unos días esperamos que ya estén los libros eh, disponibles en el Fondo de Cultura Económica. Hemos seguido pues todo el procedimiento para poderlos colocar en las librerías del Fondo y eh, en Ciudad de México muy concretamente está eh, en el, eh, a ver, déjenme les digo, en Indómita Burger que está en la colonia San Rafael, si no me equivoco, igual ahorita por ahí ponemos, ponemos en el chat. Dice Taríaculi Adame, a quien le agradezco mucho su donativo, 20 dolarotes, y te agradezco mucho de veras. ¿Qué opina de los 50-25 de julio? Estillero lo celebré yo en mi columna del pasado sábado en el Heraldo de México, diciendo que, bueno, pues Julio es un periodista ejemplar, un periodista al que respeto mucho con una trayectoria impresionante de, de cinco décadas de hacer periodismo y 25 años de su columna, Astillero, que eh, en mi perspectiva, pues es una de las columnas más importantes de este país. Yo la leo con... Con, con frecuencia, soy asiduo lector de, de Astillero de Julio Hernández López, así como de algunos eh, pues algunas otras de sus producciones. Eh, ahora eh, creo que vale la pena reconocer en julio pues su trayectoria, eh, no solo como eh, 50 años de ejercicio periodístico, es que luego hay historias, y miren, esto lo digo con toda sinceridad: hay historias que se olvidan. Y las, las historias, por ejemplo, de aquellos periodistas que lucharon auténticamente por eh, ejercer una libertad de expresión plena en las trincheras más complicadas, eh, en los momentos más difíciles donde la hegemonía política del, del antiguo... Sistema político mexicano caracterizado pues por el Partido de Estado, el PRI, eh, tenía eh, absolutamente cooptados a los medios de comunicación, y en ese contexto surgieron eh, esfuerzos muy importantes. La primera etapa, por ejemplo, de, de eh, El Uno más Uno, donde estuvo Julio Hernández López, eh, el, la fundación de La Jornada, eh, y bueno, pues. Eh, su incursión como columnista en el diario La Jornada de Julio Hernández López son dos momentos bien importantes eh, y dos medios de comunicación muy importantes en el contexto en el que surgieron y eso eh, pues es digno de recordarse y de celebrar que eh, la carrera de Julio no solo eh, se caracteriza por eh, estas eh, eh, expresiones de independencia y de ejercicio de la libertad de expresión en tiempos en los que prácticamente estaba vedado, sino también porque considero que se trata del de primer periodista innovador que pasó de eh, un trabajo que lo mantiene como, como periodista en un medio de comunicación, en este caso en la jornada, eh, a convertirse en todo un fenómeno de innovación en eh, lo digital, porque eh, pues yo tengo mis rollos respecto al tema del periodismo y estos tiempos y creo que una de las posibilidades que existen es que los periodistas auténticamente estén eh, estén esté este pues concentrados en hacer periodismo eh, a partir de no depender de patrones, o sea, la posibilidad de que el periodismo vuelva a manos de los periodistas y no de grandes magnates que se dedican a ser más bien mercaderes de la información y que inclusive llegan a incurrir en actos de, de, de extorsión, chantaje eh, eh, o... Eh, venta de sus líneas editoriales. Entonces, eh, la posibilidad de un canal de YouTube, la posibilidad de hacer una página eh, en Internet, de poder difundir aprovechando las diferentes redes sociales, eh, pues los productos informativos que, eh, o, o editoriales que pueden ser eh, de utilidad para eh, las personas, eh, es una gran eh, posibilidad. Que existe en estos tiempos y que podría beneficiar un tanto a los periodistas en su independencia, si existen las donaciones suficientes y si se logramos hacer eh, eh, una sinergia que nos permita poder sostener eh, o, o tener estos proyectos eh, autosustentables. Eh, y creo que Julio ha sido un pionero en eso. Entonces, me parece muy admirable, ¿no? Un hombre que viene de luchas históricas y, y cuando el sistema de producción eh, de los medios de comunicación era analógico, a convertirse en todo un fenómeno de lo digital en estos tiempos, y a 50 años de haber iniciado su, su trayectoria periodística, pues es algo digno de, de reconocerse, así como su integridad, su talento, su mirada crítica siempre sobre diferentes asuntos. Así que ahí está lo que pienso de Julio Hernández López. Eso y mucho más, Julio. Astillero. Eh, me dicen, me preguntan que si ya leí el nuevo libro de Paco Taibo, no, no lo he leído, me llegó por ahí hace unos días y no he tenido oportunidad. Saludamos a Paco Taibo, si no me equivoco, hace unos 10 días, mi tocayo Santillán y yo, en eh, el Fondo de Cultura Económica, y bueno, pues espero leer el, el libro. Eh, no me pierdo su mesa de análisis con Julio los martes y aquí también lo veo y lo escucho, aunque no siempre hablo, dice Laura Aguilar. Le agradezco mucho. Laura, también se te estima mucho. Taría Curiadame, Marco G. Ayala, haga un PayPal para hacer donaciones. Saludos desde Chicago y viva San Luis Potolles. Muchas gracias, Marcos G. Ayala. No tenemos PayPal, pero creo que a ver si el maestro Santillán o, o, o Melissa Damián nos pueden poner eh, el, el vínculo. Eh, que creo que si no me falla la memoria es notasimpauta.com diagonal donaciones para quienes no deseen hacerlo eh, por la razón que sea a través del super chat aquí en YouTube. Eh, nuestra próxima feria de la brigada, dice Claudia Sánchez y era Claudia la escultora de la brigada es el 4 y 5 de junio. Estaremos en la alcaldía Gustavo Amadero, Parque María Luisa. Los esperamos y, y ahí. En el stand de la Brigada Cultural para leer en libertad estará el libro Los peores vecinos del mundo. Yo ya alcancé a ver la columna de Julio Clase Política antes de Astillero, dice Julián Falcón. Wow. Rey Leónidas Master y para cuándo estaremos celebrando también el aniversario. Ay, se me perdió aquí se me fue el el aniversario de Plata, de Notas sin Pauta y la trayectoria de usted, que también es muy buena. Bueno, pues gracias, Rey Leonidas. Creo que mis 25 años de periodista son el próximo año. No, me, no lo tenía tan presente. Cumpliré media. ¿Qué? Sí, las de Plata, eh, personales, en, en, en el 2023. Este, y, y pues de Notas sin Pauta. Uh, uh, sí, pues es, notas impacto, es un proyecto más chicambiano, como decimos allá en el rancho, es, este, es un proyecto más, más nuevo que todavía no, no alcanzará quizás el próximo año, eh, pero ya, de, sí, creo que en el, en el, ¿cuándo fue el sismo? En el 17. Eh, ah, pues tendríamos que estar celebrando como por estas fechas de junio más o menos. Me acuerdo que es en junio porque es cuando me llega el, 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 el cargo de, de, del hosting y todo eso y, y siempre ya me acostumbré porque luego me sorprendía que llegaba así el... El, el pues el fregadazo no del, del cobro de del hosting y todas esas cosas que uno paga, que no le entiendo mucho apenas el maestro Santillán, yo nomás este hago la transferencia o más bien me hacen el cargo directo. Y, este, y, y como dos años sí me sacó de onda de que me quedé sin lana, pero no era por eso. Este, entonces ahora ya siempre estoy preparado para junio. Marta Morgado, a qué bien se ven esos likes ya emparejándose con las visitas. Sigan dando likes los que faltan. Gracias. Marta, te desapareces. Le dice Tariacuri, Curi, Julián Falcón, habla de... de de que nos conoció en las mesas de julio en Radio Centro. Este, pues muchas gracias. Luis García, maestro ¿cómo ve la elección en Hidalgo? Saludos, Luis y Rose Mendoza. Muchísimas gracias, Rose Mendoza. El maestro Tariacuri Adame, ¿por qué no hace una mesa con Julio Hernández Álvaro Delgado, Alejandro Paez y el maestro Vadillo? Así lo hacía él en Radio Centro. Eh, Stanislavski, Jim, muchísimas gracias por, por tu donativo. Lo de las mesas creo que tiene que ver con que, bueno, pues ya todos andan en sus respectivos proyectos. Álvaro Delgado y Páez pues ya saben, involucradísimos en el tema de... de de, sin embargo, y de sin embargo en YouTube, eh, el tiempo, pues, apremia el caso de Vadillo pues está metidísimo en su, en su revista, que es contralínea. Y bueno, yo ahí sigo con Julio Hernández coincidiendo con grandes amigos, grandes periodistas como Témoris Greco y, y Arnoldo Cuellar. Así que este, pues por ahí nos, nos podemos encontrar respecto a las elecciones. A ver, vámonos rápido. Eh, Mario Rojas, para una semana de hosting, aguante la raza, muchísimas gracias Mario. Este, a ver, me preguntan de la elección de Hidalgo, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con Hidalgo o nos vamos con el tema que traía preparado? Que al cabo todo tiene más o menos que ver, entonces ahí le voy acomodando en la improvisada, este, pero veamos. Eh, Hidalgo, la peculiaridad de la elección de Hidalgo, como sucede también quizás eh, en el estado de Durango, y me atrevería a pensar que eh, de manera muy destacada en Tamaulipas la peculiaridad de estos tres estados es primero que los candidatos son expriistas y además son expriistas relativamente recientes que tienen una trayectoria importante y exitosa previa a su eh, renacer, a su renacimiento morenista. Eh, de tal suerte que lo que estamos observando, el caso concreto de Hidalgo, es una realineación de los viejos grupos políticos. Grupos políticos que, eh, a través de la historia, en el imaginario nacional, cuando volteamos a ver el centro del país y también la relevancia que tiene eh, la política hidalguense, eh, sobre todo en tiempos priistas, pues nos remite a este clan. Eh, que ha sido eh, llamado el, el clan de los rojo-lugo. Los rojo-lugo, pues bueno, que es una referencia a, a las familias, a los dos clanes políticos importantes, y si no me equivoco, medio emparentados en algún momento, eh, y que eh, eh, han mantenido o, o han sido o fueron los generadores de... Eh, pues muchos políticos hidalguenses. Eh, esto es relevante por varios motivos y es que el grupo de los Rojo Lugo, donde podemos este, eh, eh, identificar así de los que me acuerdo, pues a, a, a Lugo Verdusco, este, pues justo, justamente los Rojo Lugo, entre otros, eh, políticos como de los años 60, 70, 50, 80, eh, es que eh, pues habían mantenido eh, estos grupos políticos una relación histórica con el Estado de México y particularmente con otro grupo poderosísimo, más poderoso que el de los rojo-lugo, naturalmente, pero eh, un gran aliado a través de la historia, que es eh, pues esta eh, nomenclatura de políticos que solemos identificar como el grupo Atlacomulco. Entonces, el clan Rojo Lugo con el clan Atlacomulco han gobernado a través de la historia lo mismo en el Estado de México que en el Estado de Hidalgo, que la capital de, del país, sobre todo en los periodos de, de regencia, de la llamada regencia de la... Jefatura del Departamento del Distrito Federal, han ocupado cargos importantes a través de los últimos 60 años eh, en eh, la administración pública federal, secretarías de Estado, la dirigencia del PRI en su oportunidad, que era como otra secretaría de Estado, eh, diputados, senadores, etcétera. Y eh, a partir de estos dos clanes, pues se han generado clases políticas que tienen sus, eh, es decir, grupos políticos que tienen importancia. Si habláramos del Estado de México, pues podemos pensar como el grupo Toluca o en el grupo Ecatepec, pero eh, digamos que visto desde fuera el Estado de México, más allá de sus conflictos ahí entre grupos priistas históricos, lo que eh, pues prevalece es esta idea generalizada del grupo Atlacomulco, porque... De ese grupo, pues han surgido importantes servidores públicos, funcionarios, muchos de ellos eh, enriquecidos, eh, pues con el envejecimiento y la podredumbre que ya sabemos de la política mexicana, eh, que en el Estado de México tiene su eh, pues, expresión más grotesca y eh, desproporcionada, eh, hasta haber alcanzado la presidencia de la República con un hombre pues del que empezábamos eh, el día de hoy hablando en esta transmisión, que es Enrique Peña Nieto, descendiente pues de, 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 del cacique de Acambay, municipio ahí cercano a Tlacomulco, hombre de Tlacomulco, de hecho creo que nacido ahí o al menos eso eh, dice su acta, y eh, familiarmente relacionado, pues con dos, dos clanes políticos. Por un lado, eh, descendiente de, de este cacique de Acambay, Severiano Peña, y por el otro, del de clan del Mazo, eh, el lado nieto, que su mamá, pues es pariente de, de los del Mazo, y los del Mazo, pues han tenido como cuatro gobernadores, en fin, cosas. Eh, volviendo a Hidalgo. En Hidalgo entonces surgen estos grupos políticos diversos y uno de ellos eh, me parece que ha sido muy eh, eh, prolijo en eh, los últimos tiempos, al menos en la última década, eh, que es pues eh, el grupo que se desprende de eh, quien fuera secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, eh, los rompimientos que se dan, eh, dentro del mismo grupo Hidalgo, entre los que destaca el de Julio Menchaca, actual candidato de Morena, senador de la República, el actual candidato de Morena a la gubernatura de Hidalgo. Eh, y básicamente lo que logramos observar en, en el entorno de Menchaca, pues es una realineación de viejos cuadros priistas del osoriochonguismo local. ¿Pudiera yo mencionar algunos nombres que tengo por ahí más o menos a la mano? Eh, no, eh, quizás sin ser exhaustivo, porque eh, pues al último no, no soy eh, originario de, de Hidalgo y no necesariamente conozco a toda su clase política ni la memoria me da para tanto, pero... Eh, podemos destacar a políticos osorianos como Pedro Luis Noble Monterrubio, como Ernesto Vázquez Mata de Actopan, Natividad Castrejón, Leodegario Hernández, por ejemplo, eh, y sobre todo eh, en estos tiempos, eh, en el entorno de Julio Menchaca hay dos personas que se han convertido en. Eh, pues un referente para el Estado y que tiene que ver con el poder económico. Eh, se trata de eh, el empresario de apellido del Blanco, eh, quizás Javier del Blanco, y eh, Juan Carlos Martínez, que es el otro eh, magnate hidalguense, que eh, de estar eh, históricamente vinculados a los regímenes priistas de manera muy destacada con el actual Omar Fayad, hoy están apoyando a Julio Menchaca. Y Julio Menchaca, creo que eh, con toda eh, certeza podemos decir que está tan aventajado en las preferencias electorales que se observan eh, en las encuestas que se han publicado, que eh, seguramente ganará la elección. Va a ganar la elección bajo las siglas de Morena, pero. Y, pues no necesariamente será eh, un cambio o una transformación, porque a final de cuentas, lo que la realineación de los grupos políticos provoca con este tipo de, de saltimbanquismo, de, de eh, a, a, el saltimbanqui es una, una de las expresiones eh, que se usan para esto, pero bueno, eh, será. Eh, pues una realineación para ver más o menos a los mismos incorporados en la administración pública con siglas distintas. Y es el caso también de Durango, ¿no? En Durango, la candidata Marina Vitela, pues no solo es una exprista reciente. Desde 2017, principios del 18, entró a Morena, dejó el PRI después de haber sido un par de veces diputada local, creo que regidora y con algún puesto, eh, líder sindical de los trabajadores del ISTE. Ella es enfermera y de ahí surgió del sindicato de la FEDSE, del sindicato del ISTE, donde. Eh, pues, eh, digamos, se incorporó, formó parte de, del grupo político de un médico, un médico muy influyente, un médico de estos médicos grillos, eh, que es Esteban Villegas, el candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura del estado de Durango. Eh, entonces, no solo se trata de una exprista, sino se trata de alguien que está contendiendo con quien fuera su jefe político, y que tiene también eh, muchas posibilidades de ganar durango, es la elección que se percibe más cerrada de las seis que en esta ocasión se disputan. hay un empate técnico indiscutible entre la enfermera y el médico, entre la morenista y el priista, entre, eh, pues, estos dos viejos amigos que hoy están en la brega electoral y que se han dado ciertamente con... con con todo, eh, especialmente hacia Marina Vitela, pues por algunas operaciones, decía yo, eh, hace ratito le encontraron 25 propiedades. Este, digo, no quiero ser despectivo, pero no, no conozco a ninguna enfermera del ISTIO del Seguro Social. Que llegue a acumular 25 propiedades. Uno dirá, bueno, pero se dedicó al servicio público. Bueno, de todas maneras, lo que ganas como diputado en un par de ocasiones, lo que ganas como regidora en otra, no te da para una cantidad así. Lo peor del caso es que también ya le acreditaron negocios donde, siendo alcaldesa de Gómez Palacio Durango, pues le daba contratos al marido y los hijos. Eh, y no poquito, o sea, 260 millones, una cosa así. Entonces al último pues sucede lo mismo vemos en el estado de eh, Durango una situación muy similar a la del estado de Hidalgo en el sentido de que hay una realineación política donde los veteranos del PRI pues se pasaron a Morena y pueden ganar la elección eh, en el caso de Tamaulipas es similar con Américo Villarreal su papá fue gobernador en los años 80 ya en el estado de de Tamaulipas, eh, ha incorporado a políticos como Oscar Luever de Reynosa, periodista eh, de toda la vida, eterno aspirante a la gubernatura tamaulipeca, nunca lo logró, ahora se fue a Morena a apoyar a eh, Américo Villarreal Jr. Lo mismo, eh, Maquio Ortiz. Y es un liderazgo muy importante del PAN en el estado de Tamaulipas, con una presencia política importante y una estructura electoral grande que básicamente garantiza el triunfo en el municipio de Reynosa. Reynosa es el municipio más eh, importante en términos poblacionales para eh, una elección. Eh, el municipio de Reynosa representa gran parte de, de los votos en el estado y por lo tanto pues Reynosa se convierte en una especie de joya de la corona donde Maqui Ortiz pues ha ejercido un casicazgo, primero lo hizo con el PAN durante seis años, dos periodos en los que se religió, luego quiso dejar a su hijo como presidente municipal, eh, el PAN eh, cabecista, le dicen allá al, proyecto, al grupo político de cabeza de vaca, pues no se lo permitió y entonces mandó a su hijo como candidato de Morena. Y como tiene esta estructura electoral tan grande y esta presencia pública tan importante, pues su hijo es presidente municipal por Morena en el municipio de Reynosa, es conocido eh, como Maquito, eh, en alusión a su hija, a su mamá. Eh, conocida como Maki Calderonista, ella ¿eh? fue subsecretaria, si no me falla la memoria de salud, en el sexenio de Felipe Calderón, y bueno, pues hoy ya está en el morenismo apoyando a Américo Villarreal, seguramente tiene ahí alguna construcción política o algún acuerdo que, que eh, lograron. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que puedo decirles. Eh, Sé que me preguntaron de Hidalgo, pero ya me habían preguntado de Tamaulipas y de una vez me seguí con el, con el caso de Durango, que son para mí los casos más emblemáticos. Quintana Roo es básicamente una posición que Ebrard le consiguió al Partido Verde, eh, muy concretamente al grupo de Jorge Emilio González Márquez, al que antes le decían Niño Verde, que ahora ya no da ni para Niño. Y, y ya creo que lo que sí da es que ya está un poco verde. En cualquier caso, pues hay muchos intereses ahí de, de los verdes en Quintana Roo, principalmente pues en el tema inmobiliario. Eh, entonces, esto es, si dice Julián Falcón, no hay puros ya en Morena, yo creo que el caso, el caso... Dos, de sí podríamos pensar que son eh, más puros, digámoslo, eh, en ese sentido. Cuando se habla de puros eh, y, y por oposición de impuros, eh, se está hablando de aquellos que vienen de las corrientes históricas de las izquierdas, de los partidos de izquierdas históricas eh, y los impuros pues son aquellos que vienen del PRI, del PAN eh, o, o de algún otro partido. A eh, pues montarse en este proceso ganador de, de Morena. Y en este contexto, yo creo que hay dos personalidades que eh, tienen esta, eh, digamos, eh, aura de ser puros por venir de izquierdas históricas. Una pues es la candidata de Aguascalientes, Nora Rubalcaba, que hasta donde yo sé, bueno, pues es fundadora de Morena el otro es eh, el candidato a la gubernatura en el estado de Oaxaca que creo que eh, es indiscutible eh, su posibilidad de triunfo y que es Salomón Jara que viene también pues, de movimientos izquierdistas históricos entonces y esta es y pues la, la eh, situación en lo demás pues bueno hay hay eh, este pragmatismo este eh, eh, que ha llevado ciertamente a Morena a ser muy competitivo en de, los diferentes procesos electorales de 2018, aunque pues deja muy insatisfechos porque simplemente pareciera un reciclaje de políticos y políticas de todos los partidos en, en el morenismo. Este, entonces, bueno, ese es el comentario que podría hacer. Y en este contexto, ya muy rápidamente para, para entrar en materia, este, creo que vale la pena eh, repasar un poco de lo que eh, ha ocurrido con eh, en este contexto electoral el tema del espionaje político y miren, desde las primeras revelaciones del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, hace ya casi una década eh, hemos eh, observado y ya entrando en, en, en esta materia de, de, de los audioescándalos de de estas eh, semanas, y pues hemos observado muchos episodios de espionaje político después de aquellas revelaciones de 2012-2013 eh, del Citizen Lab que mostraban el espionaje político mexicano eh, con eh, el Finn Fisher, siguió eh, el, el Pegasus y ahora es eh, el del Pegasus que yo personalmente fui objeto, ahora es Cisco y hay otros tantos que están, eh, pues seguramente por ahí que desconocemos, este, pero que bueno, pues operan eh, en, eh, por eh, instrucciones de eh, grupos políticos y seguramente con toda seguridad de grupos económicos. Seguro operan, pero la mayoría lo desconocemos. Este asunto es importante porque en estos días hemos observado diferentes escándalos que tienen que ver con las intervenciones telefónicas. En los últimos tres meses nos hemos visto o hemos tenido un registro sonoro de la descomposición política de las clases políticas mexicanas de todos los partidos y creo que el caso más reciente pues es el de alejandro moreno alito el dirigente nacional del pri eh, que ha sido puesto eh, creo que de una manera muy poco ortodoxa por la eh, gobernadora del estado de campeche su sucesora laida sansores. Y los audioescándalos escándalos de Alito contienen todo lo aborrecible del poder político, y además son bastante recientes, los tenemos bastante frescos. ¿Por qué lo son? Pues eh, básicamente porque muestran la corrupción, muestran la prepotencia, muestran la violencia, la virulencia. Eh, la relación insana de lo gubernamental con las empresas privadas con fines electorales, los excesos en el estilo de vida y esa frivolidad que interviene hasta el aspecto, eh, inclusive hasta la deformación y esa deformación, esa intervención se hace con cargo al erario. Viene la prepotencia, la concepción, el uso patrimonialista del presupuesto de la publicidad gubernamental para ejercer la censura. Eh, es eh, pues natural que exista una repulsa generalizada a, a lo que Alejandro Moreno, a lo que Alito representa, porque es el cúmulo de prácticas que pervierten los principios de una democracia. Entonces, tuvimos el escándalo de Alito, lo seguimos teniendo, hace unos días, pues se dio a conocer este dato, este audio en el que veíamos, estábamos, eh, como decía que a los periodistas hay que darles una vergüenza, cuando no se alinean y que además este, no había que matarlos, sino matarlos de hambre. O sea, el gasto de los recursos públicos para bloquear las libertades. Eh, el amago violento eh, de eh, asegurar en autoafirmación, eh, en esa vil procuración de censura, eh, pues el ejercicio de violencia, la integridad física comprometida. De los colegas periodistas. Y también imposible no observar que eh, en este episodio hay espionaje político, un espionaje político que es ilegal, que es resabio, autoritario, así como el uso político en tanto es aprovechado sin tapujos por una funcionaria electa como lo es Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. O sea, eso también está mal. Cuando uno escuchaba al presidente López Obrador desapareciendo al CISEN, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, allá el primer día de su gobierno, el 1 de diciembre del 18. Y lo mismo en sus reiteraciones mañaneras sobre el fin del, del espionaje, yo personalmente quería creerle. El presidente decía que ya no se espiaba a nadie, que ya no se hacía, que el gobierno no espiaba a nadie, ni a los opositores, ni, ni a los medios de información y que no había censura. Eh, y bueno... Creo que ocurre lo mismo como con la promesa de erradicar la corrupción, y con esto del espionaje. El pasado 3 de marzo, el país supo de la iracunda conversación del fiscal Alejandro Gersmanero con su incondicional, el fiscal de control Juan Ramos López. Los audios fueron ampliamente difundidos y reflejan en síntesis la pretensión frustrada. Eh, del fiscal por influir en el ministro Alberto Pérez Dayán sobre un caso de naturaleza personal. Eh, fue un intento de influir en el curso de la justicia a cuyos altos funcionarios no tiene acceso prácticamente ningún denunciante en este país y eso es lo grave. Es decir, quienes el 94% de las personas que padecen un delito padecen la de impunidad. Y, y esto es en buena medida responsabilidad del fiscal. Y ninguno de esos hubiera podido ir a presionar a un ministro. Pero también fue una exhibición de la mayor gravedad sobre la vulnerabilidad de dos de los hombres más poderosos del sexenio y que ofrece dos posibilidades. Que la línea de Juan Ramos, el fiscal, estuviera intervenida por un software o que haya sido a la antiguita pinchando la línea fija del fiscal general. Sin datos aún contundentes por el momento, eh, la Fiscalía pues agrava este círculo autoritario al investigar al colega Mario Maldonado por poner un tuit. A finales de marzo, en Tamaulipas, inició la difusión de un audio en la que la líder local eh, de la bancada de Morena y además sobrina del presidente López Obrador, Beatriz Salazar Mojica, Pide dinero en efectivo por una factura inflada a un proveedor. Era funcionaria de Conalep. La diputada Salazar ha sugerido que es una manipulación tecnológica. Y que, bueno, pues ese es justamente el argumento de Alejandro Moreno cuando hace su apología. Los audioescándalos de estos días exponen corrupción y son espionaje. Exhiben eso, pero también la impunidad sin fin. Eso me parece particularmente eh, importante de observar, porque a final de cuentas todo lo que eh, eh, rodea este asunto de los audioescándalos está podrido. O sea, lo mismo eh, el contenido de las grabaciones difundidas que el hecho de que esas eh, conversaciones se hayan grabado eh, son reflejo precisamente de que hay cosas muy podridas en México. Vamos a ver qué más comentarios hay. Eh, entonces, ¿se deben o no divulgar las grabaciones? Pregunta Miguel Castro. Mire, Miguel, yo tengo una definición personal desde hace aproximadamente 10 años eh, en la que yo considero que eh, personalmente no voy a difundir grabaciones eh, de conversaciones. Eh, en ocasiones a los periodistas nos llegan con eh, algún disco grabado, con alguna memoria de USB, eh, donde viene una conversación y nos dicen, este, eh, pues eh, eh, aquí está, mire lo que sale, es una gran nota. Yo personalmente no he vuelto a usar una grabación eh, para hacerla pública porque considero que es... Eh, pues una invasión eh, gravísima a la inviolabilidad de las comunicaciones y que eh, de algún modo yo legitimaría esa violación eh, grave al eh, dar a, a difundir una conversación de este tipo. Ya difundida, bueno, a veces puedo opinar, hacer uso de ella o, o compartirla, pero no, como periodista no me gusta la idea de divulgar las grabaciones. Las grabaciones, por otra parte, nos reflejan lo podrido que está todo. Es decir, las grabaciones no deben ser, pero lo que ahí se documenta tampoco debiera ser. Y la conclusión para tratar de cerrar este comentario es que ni por una ni por otra hay sanciones. Es decir, queda impune aquel que viola un derecho fundamental como lo es el de la inviolabilidad de las comunicaciones. Eh, y no le pasa nada. Y cualquiera nos anda espiando y cualquiera puede hacer lo que desee en este país con las comunicaciones. Pero quedan impunes también eh, los delitos y las arbitrariedades que se cometen y que quedan registradas en esas conversaciones. Por eso decía yo que son círculos muy amplios de impunidad y que son transversales a los diferentes partidos políticos. En este comentario, por ejemplo, pues simplemente eh, hablamos de, de Gers Manero, que está un alto funcionario relacionado con, con la 4T. Eh, está el caso de eh, eh, Alito Moreno, Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Y está el caso de eh, la prima del presidente López Obrador allá en Tamaulipas, a la que también le balconearon las las conversaciones ahí pidiendo dinero en efectivo con facturas infladas. Ana Guadalupe Paredes Acuña, te agradezco mucho el donativo, dice Alejandro Jau, el Moreira pidiendo el voto por Morena. Sí, no creo que nadie le haga caso, creo que más bien tiene que ver con eh, pues el golpe al hermano escindido, al hermano separado con el que tuvo un conflicto grave y del que este, ya eh, creo que hablamos en un live la semana pasada para aquellos que tengan interés el, el, en verlo. Dice, eh, ¿qué pasará si gana Morena 6 de 6? Pues lo que ha pasado en los otros estados, yo creo que una transición eh, relativamente tersa, eh, donde eh, pues seguro se asumirán las riendas y eh, esperemos no haya curvas de aprendizaje este, tan prolongadas eh, en los casos donde no hay políticos experimentados, pensaría yo. Eh, por un periodismo ético, dice MSL Reflexiones Juan. Polainas, rock and roll, dice puros eh, cubanos. Chema Escándal, un ilustrador de primerísimo orden que eh, eh, tiene una sección de notas sin pauta se, y que además se le agradezco mucho. Este eh, el, al fin de mes eh, espérelo la verdad es que vale mucho la pena debe estar por llegar su colaboración el día de mañana si no me equivoco y la vamos a estar compartiendo en notasimpauta.com y en nuestras redes sociales Héctor Espinosa dice desde mi punto de vista todos son impuros y algunos hasta con golpes de pecho eh, ¿Quién más por acá? Es Camilla Garbo. Muchos de Morena que pese a las pruebas niegan y reniegan corrupción interna y justifican sola para candidatos claramente priistas. Considero que están en la etapa de negación de un duelo. MSL Reflexiones, te agradezco muchísimo este eh, generosísimo donativo que nos has hecho el día de hoy. La verdad es que créeme, lo valoramos mucho eh, como a todos. Y pues un esfuerzo de esta naturaleza para apoyar nuestro, nuestro proyecto. Eh, Notas sin pauta. Es Camilla Garbo. Hablo de los que verdaderamente son feligreses amlistas, ¿no? A quienes les conviene por el billullo y el negocio. Julián Falcón, Sticker Magenta, son los chidos eh, de mí para arriba. Felicidades. Muchas gracias. Este, Mil morlacos, sí, y pues muchas gracias. Este ¿Quién más por acá? Dice eh, Jacob Martínez Alcudía, eh, desde la ciudad de Comalcalco. Excelentes análisis como los que hace Julio Astillero, sin pasión partidista. Es usted uno de los pocos periodistas que existen del país. Muchísimas gracias, Jacob. Te, te valoro mucho el comentario. Julián Falcón, tener en cuenta que esos audios le llegaron a Laida según eran de la campaña y el equipo de Laida. Eh, aún no estaba en el poder, se supone que no tenía acceso a Pegasus. Así es, pero en cualquier caso sigue habiendo impunidad, estimado Julián, en el hecho de que alguien eh, pues interfiera comunicaciones. Eh, usted siempre tan correcto, un respetazo, dice Ulises Domínguez. Pues muchas gracias, estimado Ulises. Aguante el periodismo independiente y viene un donativo de Luis. Tenchi, que le agradezco muchísimo. Mirta dice, le hemos comentado que los audios de Alito los filtró el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Será, pues no lo sé, honestamente. Eh, Alejandro Hau, Master, ¿quiénes son los dueños del PRI? ¿Por qué no han corrido al Alito? Eh, Juan Clemente Puente Facio, eh, el doctor, el médico gran amigo. Si gana Morena 6 de 6, lo que puede pasar es que cambien a Marco Cortés y Alejandro Moreno. Saludos hasta Piedras Negras, el maestro el médico Juan Clemente Puente Facio. Muchísimas gracias. Y eh, creo que, en efecto, eh, el caso de Alejandro Moreno es prácticamente de una salida ya inminente y complicada. Y hay que empezar a generar los escenarios. Yo creo que el, el grupo de Alejandro Moreno, eh, Rubén Moreira y alguna otra personalidad se apoderaron de los órganos internos del PRI. Hoy, eh, en medio del escándalo de Alejandro Moreno por estos audios y dada la estrepitosa derrota de de bueno, la derrota bastante viable de Carolina Villano en el estado de Hidalgo, que es la secretaria general de Alejandro Moreno en el sen del PRI, pero que además es la esposa de Humberto Moreira, el, el diputado exgobernador de Coahuila, pues hará que seguramente se revalore la posición de este trío eh, para que eh, pues dejen el control de, del partido, de su partido, en manos de otro grupo. Y el análisis se antoja muy interesante porque creo que uno de los que está más interesados en tomar el control del PRI, pues es nada más y nada menos que eh, Roberto Madrazo que está muy inquieto por estos tiempos, especialmente ahora que tienen en, eh, pues, eh, bajo su control un medio de comunicación o un, pues sí, un medio de información que se llama Latinus y que se ha convertido pues en un abierto opositor del de actual gobierno. Así que será interesante ver si Roberto Madrazo se posiciona por sí o a través de algún otro actor político como el líder del de, eh, eh, el PRI. Eh, y de Marco Cortés, pues habrá que ver eh, qué es lo que logran, porque el, el tema es su alianza con los padroneros y el padrinazgo que con él ejerce Santiago Krill, que es el auténtico líder del PAN. Entonces dependerá de qué tan funcional les resulte para sus propósitos eh, el, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, que por otra parte, pues creo que en un arranque de sinceridad eh, desde el año pasado lo dijo, eh, solo iban a poder ganar Aguascalientes como creo que ya ocurrió. Rod Wong pregunta, en Durango ya es un hecho que la Alianza va por Durango gane las elecciones. No, lo que decía, estimado Rod Wong, es que es la elección más cerrada de... Todas. Es que todo está tan podrido, dice Blanca Laura Rodríguez, Mario González, AMLO, claro que censura en YouTube. No pasan los mensajes que dicen datos y verdades duras por algoritmo y bots, eh, no por amaestrados. Así opera la censura AMLO, incluso aquí en tu chat, dice Mario González. No sé, no, no, no estoy tan seguro eh, de eso, estimado Mario. Al menos no he visto que haya comentarios censurados. Leo hasta los que no debería. A veces eh, tengo miedo de que por andarlos leyendo todos me vayan a, a alburear en una de esas. Creo que ya me colgué un poco en esta transmisión, pero bueno, eh, la verdad es que ha sido muy, muy interesante como siempre poder platicar con ustedes, leer sus comentarios. Ah, Miguel Castro me pregunta, ¿crees que Madrazo todavía tiene posibilidades? Eh, ya no para el 2024, sí. Híjole, mira, es un tema bien interesante. Eh, creo que tuvimos una videocolumna. Si está escuchando el maestro Arturo Santillán, seguramente lo podrá confirmar por aquí en el, en el chat. Eh, hay una historia, una historia que eh, creo que uno de los temas que pasa luego cuando hablamos de política es que perdemos de vista la, la historia. Y hay una historia que se relaciona con López Obrador y Roberto Madrazo. Desde hace 30 años, y es una historia de choques, una historia de desencuentros, una historia este, que auténticamente eh, es digna de repasar, porque se trata de eh, una rivalidad que viene de lejos, y en la que eh, pues estos choques de estas dos personalidades han tenido importantes impactos en la vida pública de este país. Les voy a poner el primero. El primero, pues es eh, la decisión de López Obrador de salir del PRI en 1989. Eh, no pudo ser candidato a presidente municipal de Macuspana. Deja, eh, renuncia al PRI, eh, se va a fundar el PRD, como muchos priistas en aquella época, sobre todo aquellos con proximidades al cardenismo o con ese priismo de pensamiento más social, entran al PRD y bueno, pues eso provoca una primera fractura con impactos importantes sobre el PRI tabasqueño. Un segundo momento es 1994, cuando Roberto Madrazo es candidato a la gubernatura del estado de Tabasco. Y López Obrador es candidato a la gubernatura de Tabasco, el primero por el PRI, el segundo por el PRD. Eh, ellos tienen una elección muy competida. Eh, López Obrador acredita, eh, entre otras cosas, un gasto descomunal de recursos y se da la posibilidad de quitar o de no permitir eh, el arribo de Roberto Madrazo a la gubernatura. De tal manera que Madrazo eh, genera un, una suerte, digamos, de movimiento eh, de gobernadores que tratan de resistirse al, al presidencialismo a partir de una bandera federalista. Estamos hablando de 1995, y eso propicia que Madrazo tenga una relación muy tirante y muy beligerante con Ernesto Cedillo como presidente de la República. Hay que recordar que en el sexenio previo Carlos Salinas de Gortari pues había cambiado a muchísimos gobernadores que no eran de su grupo. Entonces eh, esta situación eh, hace que eh, Roberto Madrazo se fortalezca como una voz crítica al interior del PRI, como una voz eh, que es capaz de oponerse a, al presidente de la República y eso lo posiciona ampliamente como un político relevante. Eh, claro, eh, ese asunto eh, resurge en el 2006, cuando López Obrador es candidato del PRD a la presidencia de la República y Roberto Madrazo lo es del PRI. Y vuelven a tener un choque tremendo. Hay una situación que Roberto Madrazo ha dicho fue una traición. Yo no sé si lo haya sido. Lo que sí sé es que el PRI transfirió votos de su estructura al PAN para que ganara Felipe Calderón y tronar la posibilidad de eh, eh, López Obrador para ser presidente de la República. Y una vez más, en este 2000... 20, 21, 22. Este choque se actualiza entre dos políticos que vienen de lejos y que vienen dándose con todo a través de sus respectivas historias personales. Y es un choque que se actualiza básicamente pues con la aparición de Latinus, este portal que es identificado con Carlos Dórez de Mola, pero cuyos dueños son... Pico Madrazo, o sea, Federico Madrazo, el, el, el hijo de Roberto Madrazo, y Alexis Nikin, el yerno de Roberto Madrazo. ¿Y quién está ahora y a través de quién este, se está hablando de la posibilidad y del interés de Roberto Madrazo por retomar o recuperar la dirigencia del PRI? Pues hay ya algunos políticos muy madracistas que están en eso. Y si ustedes googlean ahorita van a encontrar, por ejemplo, las declaraciones de Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, hoy convertido en un demócrata dentro del PRI que intenta limpiar la imagen de su partido y recuperar la estructura según sus dichos. En cualquier caso, pues bueno, hay una posibilidad de que. Roberto Madrazo eh, auténticamente esté operando para retomar por sí o a través de, de, de las personas la diferencia de ese partido que está, pues, francamente, en descomposición, posiblemente en extinción a sus noventa y cuatro años de existencia, en seis más en 2028, cumpliría un siglo, y bueno, pues. Eh, en esta ocasión eh, es poco probable que eh, salvo el caso de Durango que no está definido eh, logre conservar el PRI alguna gubernatura. Eh, es decir, eh, sería quizás su última su último eh, su última posibilidad. Eh, a menos que algo pase en el estado de México el próximo año y naturalmente en el estado de Coahuila, que es quizás el último bastión. Este. Me dicen, ¿usted cree que el PAN y equipo hagan fraude en Aguascalientes? Yo creo que van a mover las estructuras, como siempre las mueven todos los partidos. Eh, ¿Quién más por acá? Gracias por la referencia histórica, dice Miguel Castro, Marta Morgada, o sea, es de los madracitos, exacto. ¿Y cuánto más puede durar el PRI? Pues yo creo que todavía tiene unas ciertas posibilidades, al menos de llegar al siglo. Dice, ojalá regresaras a Simulacro. Saludos, Master. ¿Crees que villano? haga fraude en Hidalgo, lo dudo mucho, estimado Jorge eh, Sagaón, ya son muy difíciles las fraudulencias electorales. Y pues bueno, con esto eh, comentario llegamos al final de la transmisión, no me resta más que agradecerles que me hayan acompañado una vez más en esta ocasión y que además creo que eh, como nunca hemos tenido donativos que son eh, pues muy generosos y que les agradecemos muchísimo que nos hayan este eh, pues otorgado. Eh, yo quiero eh, hoy, por estar viendo los comentarios, creo que estaba a media cara. Ya hasta ahorita me estoy dando cuenta de que me faltó cara en la transmisión. Este, por estar viendo comentarios, no, no vi eh, cómo se estaba transmitiendo la imagen, lo siento. Este, espero que no haya sido incómodo, desesperante para ustedes, que luego son bien quisquillosos con la imagen, y yo tan descuidado por estar. En mis rollos y tratando de eh, ser memorioso para explicar mejor los contextos. Pero bueno, les agradezco muchísimo. No se olviden de visitar NotasinPauta.com. Por ahí el máster Santillán ya puso la liga al asunto de la relación Madrazo-López Obrador, el papel de, de Madrazo, los videoescándalos eh, y, y otras cosas. No me acuerdo si también los videoescándalos hablé de ahí, pero sí, eh, sobre quién está detrás de latinos, así que se eh, los recomiendo. Ahí está el link en eh, la cuenta de notas sin pauta aquí mismo en el chat de eh, YouTube y no se olviden de visitar notas sin pauta en YouTube.com, eh, perdón, en nuestras redes sociales de seguirnos, que nos sigan aquí si no lo hacen todavía. Ahí a, a, dándole clic a, a la campanita que nos ayuda mucho tener un poquito más de seguidores y, y bueno pues eh, enviar las notificaciones cuando se vaya a emitir un nuevo video y no se olviden si todavía hay por allí interesados, mañana inicia el taller de ensayo con Bonne Lara, que es nuestra editora en jefe del del.com y con Antonio Reyes Pompeyo, el maestro Reyes Pompeyo, filósofo él, eh, es muy bueno el taller, se los recomiendo mucho, todo el mundo sale encantado, bueno casi, este no falta quien se enoja por alguna observación que que no le gusta, pero eh, se los recomiendo muchísimo. Ojalá tengan oportunidad. Si no, pues en cualquier caso, mañana por aquí nos vemos en punto de las nueve de la noche. No es cierto. Después de las nueve de la noche, unos minutos después, en la mesa sin pauta, como todos los martes. Y bueno, por ahora, pues es todo. Muchas gracias. Hasta pronto.